que todo a todos. Pues sí, ya tengo aquí unos $4,000 en billetes de $2. Parece que viene uno sin circular. Los demás, pues, están bastante circulando. México. A ver si seguimos encontrando esos de 1976. O algo más raro, ¿verdad? Una rareza de esas que existen en las series. Vamos a agarrar esos tres más viejitos. Como vienen, los acomodo y regreso. ¿Okay? Que queden así todos para arriba. Ok, pues ya están estos acomoditos para buscarlos. Buscar la serie. Vamos a ver qué nos encontramos. Pues nunca se sabe qué es lo que vamos a encontrar, ¿verdad? Este es el 76, el distrito 12. Ya salió primero. Que ahorita es el tiempo de los del 1976 que salen. Mira, aquí está otro. Del distrito 7, Chicago. Ahorita yo sé que de esos. Mira, otro. Tienen que salir varios. So, del distrito 7 también de Chicago. No es consecutivo, ¿no? So, hay que estar muy atentos a esos. Mira, un retenedor de libros con ceros en las orillas. ¿Sí? Otro de 1976, pero este es distrito 1. De estos casi no me caen. De Boston, Massachusetts. So, el 1 está bien, distrito 1. Boston, Massachusetts. Está perfecto. Estoy contento que me haya quedado eso. Distrito 8 de San Luis, Missouri, del 76. Sí, yo sabía que me tendrían que venir muchos. Mira, un retenedor de libros con el 21, New York, New York. Que le pusieron un sello o algo ahí, mira. Distrito 9, como que lo tuvieron mucho tiempo en la cartera, este billete, se nota, en una cartera lo traían ahí, tenía mucha fricción, y el del medio está bien marcado, pero hey, es de 1976, lo guardamos. Fechas no me han salido, ¿te fijan? Cuando menos no me he fijado. Ok, Chicago, distrito 7. Ahí va. ¿Por qué no me saludan con estrella? ¿Verdad? Ya que salen del 76, pues que venían con estrellita también.
No quiero nada. Mira, repite el 703. 703, 703, pero tiene un 04. Y no estoy guardando esos. Ahorita no. Where is George.com? Bueno. A ver cuántos tuvo. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contamos 9, nada más. Nada más. Espero que siga así la cosa. Septiembre 3 con noche, puede ser, pero no es de pedigrín, pero se mira ahí la fecha, o se podría decir el año. En 72, 20 de agosto, pero me quedé el 9 al 7. Pero no. Para nada, para nada, para nada, para nada. Miren este billete. ¿Ya miraron el error o todavía no? Este error no, nunca me había fijado en él, la verdad. Quizás tenga más y hoy ni siquiera me había fijado. Lo vamos a mirar más de cerca. Mira el 7, ¿dónde está? ¿Arriba de qué? Y mira ese 7 ahí también tocando ya. O sea que con error lo vamos a ponerle un protector básico. Tantos años desde el 76 anda en circulación. Dice, mira que ha andado y nadie lo había detectado. Y mire, ahora nos tocó detectarlo. Gloria a Dios. Mira eso. Poner aquí. Vamos a seguir mirando a ver qué más. Nunca me había fijado en uno de esos. Es el primero que tengo. Que los números 7 del distrito toquen así el número de la plancha. Bueno, me tocó mirarlo. Mira, aquí está uno del 1, mira, del distrito 1. De Boston, Massachusetts, qué bueno. Que sigan saliendo de esos. De esos ocupo varios. Tengo muy pocos. Ajá. Uno de Estrellita, de Boston. De New York, perdón. New York, New York. Hacía rato que no encontraba uno de Estrellita. Qué bueno. Saludos, saludos para todos.
Aquí no les vamos a gritar, aquí les vamos a hablar así tranquilos. Mira eso, usa 4, 8 y el 1 es un trinomio. Es un trinomio, pero nada más. Ese 1 la regó, pero bueno. Y es el de 1976 del Distrito 2 de Nueva York. Está bueno. Me gusta. Oye, esta cacería resultó ser muy buena. Un billete es el que hace la diferencia. Uno solo. Ese billete me alegró el día. Y todavía nos falta trabajando por mirar. Así es aquí. No se aparten, mira. Nosotros que nos quedamos en 76 del Distrito 12. Mira otra vez qué chulada de billete. Bueno, y aquí encontramos 1, 2, 3, 4, 5 y este son 6. Eso es para que vean que todavía hay errores por ahí que están esperando ser encontrados. Que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Pero mire, aquí le decimos la verdad, la verdad, verdad. Mira, parece que tiene hoyitos de grapas, como que lo pusieron varias veces y lo descolgaban. Pero no le haces el 76 y por eso lo vamos a guardar. Aquí tratando de borrar el... No sé, algo pasó, pero no es para quedarse de todos modos. Nada más vino de pasadita. Agosto 20 del 2013, con el 4 de suerte. Creo que ese también era algo, ¿no? No. 14 de julio de 1991, con el 7 de suerte, puede ser. No es de pedigrí, pero se mira ahí la fecha. Oh, mira esta chulada. Eso de nuevecito, crispy, de 1976, San Luis, Missouri, Distrito 8. Voy a poner aquí para que no se maltrate. Tanto tiempo que le costó llegar aquí. No stream. ...1991... septiembre 20... sí, Nueva York. Aquí uno del Distrito 12... del 1976, Distrito 3, Filadelfia. A ver, aquí con este otro. Estoy yendo con cuidado porque mira, sale otro. Y no, es de la misma serie, pero no es consecutivo. También de Filadelfia, Pensilvania. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, no, no
sería esto. Y estos que son del 2009. Mira. Julio 3, con el 4 de suerte puede ser. 1965, marzo 17, puede ser. Del 8 y este sí es consecutivo. Mira, tenemos los dos, este y el otro. Ay, papá. Bueno, nos tocó juntarlos. Mira, del distrito 4 también casi no se miran. Chulas, me gusta mucho que encontrármelos. Marzo 9 con el 1 de suerte puede ser. No es de pedigrí, pero pues ahí está. Encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, amigos. Wow, qué buena esta cacería. Gracias por estar conmigo y que Dios los bendiga. Seguimos adelante.